Buenas noches con todos. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Judy Contreras y les doy la bienvenida en nombre de DMC a nuestra charla informativa acerca de los programas, los PEAs de Business Intelligence Fundamentals y el PEA Advanced Business Intelligence. Justamente tenemos dos programas, ¿no? Tenemos este programa de Business Intelligence o BI Fundamentals y el Advanced BI. Dos programas, y imagino que muchos de ustedes tienen perfiles diferentes y voy a comentarles de qué trata cada programa. El BI Fundamentals está dirigido a aquellas personas que recién están iniciando el mundo el mundo del BI. De repente todavía no conozco qué cosa es SQL Server, no conozco qué cosa es Power BI, o de repente lo conozco muy, muy básico, por ahí lo he escuchado y de repente he explorado. Y de repente trabajo Excel, trabajo mis tablas dinámicas, pero no he dado el siguiente eslabón o el siguiente peldaño en el tema de trabajo de datos, ¿no? Con SQL Server, con Power BI, y no tengo experiencia en estas herramientas. Y entonces el BI Fundamental está dirigido justamente a esos profesionales que trabajan de repente en diferentes áreas, en planificación, en ventas, en marketing, en riesgos, en las mismas áreas de BI, que justamente necesiten trabajar esto, o de también, de repente, a personas que recién están acabando la universidad o están en el interín de acabar y quieren complementar ese tema de BI a nivel ya intermedio. Acá la idea es, y como requisito justamente se sale esto, la idea es que tengamos un Excel, un nivel de Excel a nivel usuario, para que nosotros podamos enseñarle las herramientas de SQL, Power BI, de modelamiento de datos desde cero, y llevarlos hasta un nivel básico intermedio, que les permita dar soluciones de datos generales, ¿correcto? Ahora, es el BI Fundamental, el Advanced BI. Acá estamos en otro tema, acá ya estamos dirigiéndonos a personas que ya tienen algún tipo de experiencia con los datos básicas, ¿no? Que sepan SQL a nivel básico, que ya hayan trabajado de repente algún tablerito de Power BI, que de repente hayan hecho conexiones de tablas dinámicas a bases de datos externas, SQL, de repente por ahí un Access, de repente que hayan hecho algún tablerito ya en Power BI a nivel básico. Entonces, lo que buscamos en este programa Advanced BI es que ese conocimiento ya básico de SQL, Power BI que tengas, llevarlo a un nivel mayor, a un nivel ya profesional avanzado. Por ejemplo, si yo ya sé mis queries, ¿cómo de repente las optimizo para tener un mejor performance, ¿no? Un update, ¿no? Por ejemplo, cómo utilizar tablas particionadas, cómo utilizar índices, ¿no? Que son temas un poquito ya más avanzados que me permiten mejorar el performance de mis queries actuales, ¿no? Estoy dando un ejemplo del Advanced BI. O simplemente tener tableros de un mayor impacto visual, dirigidos de repente con algunas métricas mayores. Entonces, y para las personas que llevan el Advanced BI, justamente se necesita de manera obligatoria que sí tengamos un conocimiento intermedio de Excel, ¿no? Ahí sí tengamos un conocimiento intermedio de Excel, conocimiento básico de SQL Server básico, ¿no? O sea, entender las cláusulas básicas y de repente a nivel intermedio como máximo, y que tengamos alguna experiencia en áreas de BI o de TI o comerciales afines, ¿no? Pero lo principal es que sepamos Excel a nivel intermedio y sepamos SQL Server a nivel básico. Acá en el Advanced BI partimos que ya una persona sabe, por ejemplo, qué cosa es un select, un where, un from, un delete, un inner join, ¿no? O sea, ya las personas que llevan el Advanced BI tienen que saber eso porque ya lo dirigimos a un nivel mayor, ¿no? Pero eso lo pasa con el BI Fundamentals. El BI Fundamentals es un programa que empiezas desde cero, ¿correcto? Entonces, voy a explicar cada uno de los programas y, como les comentaba, cualquier consulta, cualquier pregunta, siéntanse en la total, en la total confianza para poder hacer sus preguntas mediante el chat. Asimismo, las asesoras comerciales están en el chat. Al final de mi exposición voy a mostrarles algunas ofertas especiales solamente para las personas que están ahorita presentes, que son más o menos 75 personas, que son ofertas solamente para los que están actualmente en este chat, en este Zoom, perdón. Entonces, primero empezamos con el BI Fundamentals, el Business Intelligence Fundamentals. Y como les comentaba, este programa es para aquellas personas que recién están iniciando, ¿no? Primero les voy a comentar rápidamente el roadmap de lo que de las personas que van a llevar este programa, ¿no? Primero empezamos con Business Intelligence Introduction. Vamos a conocer los conceptos básicos del BI,
conceptos, el por qué utilizamos BI, y poder entrar a ese mundo de datos a nivel conceptual. Luego vamos a trabajar algo de estadística básica para poder repasar estadística descriptiva básica. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a trabajar algunos indicadores más adelante, ¿correcto? Pero vamos a repasar algunos conceptos estadísticos básicos de manera descriptiva. Luego tenemos el curso de Database Introduction y acá entramos ya un poquito a conocer qué cosa es una base de datos, qué cosa es un campo, qué cosa es una fila, qué tipos de campos existen, ¿no? Vamos a ver todo el entorno de lo que es la introducción a la base de datos y luego sigue el curso de SQL Essentials. Cada uno de estos que estoy mencionando son cursos. El curso de SQL Essentials empezamos desde cero a entender y cómo hacer el SQL a nivel esencial, ¿correcto? Y luego vamos a ver algunos tópicos de SQL intermedio, avanzado, para poder trabajar estos lenguajes. Y sabiendo estos lenguajes, ¿correcto? Sabiendo esos lenguajes, vamos ahora a empezar a automatizar procesos en SQL. Entonces, la idea es, miren cómo algo importante, ¿no? Cómo yo voy ya aprendiendo un lenguaje, que es el SQL, se van a ver casos prácticos, pero yo lo voy a enfocar ahora, ¿para qué? Voy a automatizar procesos. Procesos de carga, procesos de limpieza de datos, utilizando justamente estas cláusulas. La idea es que este programa tenga aplicabilidad y en este cursito de automatización de procesos en SQL buscamos esto. Luego pasamos al curso de Visualization Tools, correcto, que nos permite justamente tener algunos acercamientos para poder construir dashboards. Visualization Tool 2, vamos a empezar a trabajar Power BI. Aquí la idea es que ustedes tengan la concepción total de lo que es el trabajo de creación de dashboard desde cero. Y luego de esto vamos a ver algo básico de lo que es Big Data, ¿no? Big Data para conocer el mundo de Big Data, de los datos no estructurados. Es algo súper básico que se ve acá. Algo de Machine Learning y casos de Machine Learning de manera básica, ¿no? La idea es que ustedes acá puedan conocer todo el mundo del dato, incluido el tema de Big Data, que también son básicamente datos no estructurados. Pero ojo, no es una especialización en Big Data. Estamos mostrándoles acá algo básico. Y luego algo de Machine Learning, para que también ustedes puedan tener la apertura del tema básico de lo que es Analytics, ¿no? Cómo hacer analítica a nivel básico, ¿no? Y luego, lo más importante para aquí es la realización de un proyecto integrador. Un proyecto que nos permite aplicar todo lo que hemos visto en un caso real. ¿Qué va a pasar? Van a traer ustedes de repente alguna experiencia o algún problema de negocio de sus empresas. Y van a poder resolverlo justamente utilizando estos conceptos y esos cursos que estamos viendo. Van a tener el coaching o van a tener el seguimiento de un profesor que les va a permitir justamente trabajar esto de una manera adecuada. ¿Correcto? Algunas consultas, voy atendiéndolas. A ver, dice. Yo quiero trabajar en eso, Brian, dice, ¿no? Yo quiero trabajar en eso y tengo conocimientos básicos como los de BI Fundamentals y de estadística descriptiva, pero no sé dónde, ni cómo, ni en qué trabajar, Brian. Brian, este programa es para ti. Si tienes conocimientos básicos de BI Fundamentals y de estadística descriptiva, yo creo que este programa sí te va a ayudar. ¿Por qué? Porque te va a trazar un norte, te va a trazar un rumbo de cómo seguir avanzando en el mundo de BI, entendiendo que también existe algo de Big Data, algo de Machine Learning. O sea, este programa es muy dirigido para ti, más que el Advanced, porque el Advanced sí es un nivel ya mayor. Entonces, si tuvieras que elegir, Brian, entre el Fundamentals y el Advanced, el Fundamentals creo que sería importante. Entonces, sería importante esto, Brian, ¿no? Acá José Damián me comenta, yo ya tengo conocimientos de BI y SQL, mas no tengo experiencia en áreas de TI o afines. Igual podría estar. Sí, José. ¿Sabes por qué, José? Ahorita voy a ver ahorita vamos a trabajar el tema del Advanced. En el Advanced vemos también data no estructurada. Vemos Big Data, Hadoop, Spark. Ahorita vamos a trabajar este tema, ¿no? Mauricio de la Riva. ¿Cuál es la diferencia entre Business Intelligence, Data Analytics y Data Science? Muy bien, Mauricio. Esto es muy importante. Muchas personas también preguntan esto. Y es más, es uno de los tópicos que se revisan justamente en el curso de Business Intelligence Introduction. ¿Qué es lo que pasa, ya? El BI, el Business Intelligence, lo que busca es, primero, entrar a las fuentes de datos, explotarlas, trabajarlas, ponerlas en un data warehouse, disponibilizarlas de repente en DataMart
o disponibilizarlas en tableros o en dashboards, sea información estructurada o también no estructurada, ¿no? La no estructurada es el Big Data, y ahí es donde se trabaja el Big Data a nivel mayor como información estructurada de redes sociales. Pero tanto el BI como el Big Data o el Data Engineer, por decirlo de una manera, busca que los datos estén disponibles, bien guardados, bien almacenados, bien explotados y que puedan ser explotados con herramientas de visualización como los tableros, reportes, dashboards, etc. Eso es lo que es BI. Ahora, cuando yo paso al tema de analytics o ciencia de datos, yo ya estoy entrando al mundo del machine learning o del tema de programación. ¿Qué es lo que yo busco acá? Busco analizar patrones, busco tener algún tema de estadística, ya no descriptiva, sino de estadística inferencial, que me permite hacer modelos y algoritmos de machine learning. Lo más común es utilizar Python para poder trabajar problemas predictivos. El BI me cuenta lo que pasó, lo de atrás. ¿Cuánto fue lo que vendí en los últimos 3 meses por región y por zona? Y si llegué a la cuota de ventas. ¿Me estás contando qué cosa? Lo que pasó. En cambio, la ciencia de datos o el analytics o el machine learning, lo que me permite es predecir el futuro, hacer un forecasting, ¿no? ¿Cuánto es lo que venderé en los siguientes 3 meses? ¿Cuál será de repente? ¿Con cuánto terminaré de inventario final en soles y en unidades, producto de las ventas que voy dando, ¿no? Los inventarios, ¿no? Voy a predecir, o de repente voy a hacer un modelo o un modelo predictivo para poder predecir quiénes son los mejores clientes que me van a comprar ciertos productos o un modelo que me permite prevenir la fuga. Entonces, todo esto es el mundo del machine learning, de la ciencia de datos, ¿no? De la analítica, ¿no? Que me permite ver a futuro. Ahora, claro, son dos temas diferentes que podrían sonar iguales, se complementan ambos, ya, pero claro, necesitamos especialistas en ambos mundos, porque las organizaciones buscan de ambos. Claro, se dice a veces que el BI, ¿cómo no? El BI te cuenta el pasado y la analítica el futuro. Los dos generan soporte a la toma de decisiones empresariales. Entonces, también depende mucho de cómo iniciar la carrera en los datos, ¿no? Porque a veces la gente puede decir, bueno, mira, más me gusta el tema de ciencia de datos, quiero aprender desde cero ciencia de datos. ¿Ok? Tenemos de repente otros programas, que es el Data Science, que arrancas desde cero, ¿no? Tienes que tener un nivel de programación básico para poder hacer el mundo de lo que es ciencia de datos. O también el tema del BI, ¿no? Que estamos viendo ahorita cómo explotar los datos. Ambos son perfiles que las organizaciones buscan. Son demandados y profesionalmente también tienen una buena retribución económica, ¿no? Ambos. ¿Por qué les comento esto? Porque las organizaciones actualmente buscan este perfil porque están ahorita todas alineadas a lo que es transformación digital. La transformación digital tiene varios pilares, y un pilar importante es el BI y la analítica. Entonces, es importante justamente la capacitación en estos temas. Víctor me comenta, cuando se refiere a SQL, ¿cuál se refiere los tres? SQL Server, MySQL o Postgres. Muy bien, Víctor. Para todos, a ver, el SQL es un lenguaje universal. Ya, es un lenguaje universal de lo que es manejo de datos. El SELECT, el FROM, el WHERE, el INNER JOIN son cláusulas que se ven y son lenguajes de base de datos universal. Ya, como lenguaje. Ahora, ese es el lenguaje. Los software o manejadores de base de datos ya son nombres comerciales. Como comentaba Víctor, ¿no? Puede ser SQL Server, puede ser MySQL, puede ser Postgres SQL, puede ser Oracle, puede ser Teradata. Son motores o manejadores de base de datos que tienen como base el conocimiento del lenguaje SQL. Ahora, cada uno tiene sus adaptaciones mínimas, chiquititas, ya entre una y otra por ahí, pero acá lo que aprendemos es el SQL como lenguaje, y lo vamos trabajando en SQL Server. Pero aprendiendo esto, si ustedes luego de repente quieren ver Oracle, y ya tienen esta base, cuando vayan a ver Oracle, va a ser bien fácil entenderlo. Cuando vayan a ver MySQL, ¿no? Que es otro manejador de base de datos, si ya tienen esta base, pueden trabajarlo también de una manera completa. Entonces, acá se ve justamente SQL Server y se ve trabajado esto, ¿no?
Estudio archivística y gestión de los documentos, pero ahora se menciona la gestión documental de los datos, más específico los datasets. Este curso, ¿cómo me podría ayudar? Aquí lo que se podría trabajar, más que, a ver, tener un poquito de negocio, ¿no? Más que estar viendo cómo documentar, podrías tener de repente algún tipo de sistemita de base de datos que te permita saber codificaciones y dónde está guardado, qué tiempos tiene, o sea, ver un poco un sistema de almacenamiento de información en general que te permita ubicar data, ubicar dónde está esto, dónde está lo otro, cuándo se guardó, cuándo se ingresó, cuántas copias tiene, cuándo fue la última persona quién fue la última persona que accedió. Entonces, se puede manejar esto a nivel datos, ¿no? En general, más que el proceso en sí de archivar. El proceso en sí de archivar sí es materia de otro software o de otra manera, pero acá sí te puede ayudar no a este tema de archivar, sino a hacerle un seguimiento a nivel de datos o reportes en general de todo eso, ¿no? Luis, me comentas, cuento con nociones básicas intermedias de SQL y SQL y intermedio de Power BI con un poco de dominio de DAX, más tengo experiencia en comercial y manejo de CRM y ERP para la versión de reportes. Me he informado de BI y estoy en duda si mi perfil se ajusta Advanced BI. ¿Qué me recomienda? Mira, Luis, si es que tú ya tienes, y si tú ya sabes SQL a nivel intermedio y sabes Power BI a nivel intermedio y DAX, ¿ya? Sí te conviene sí o sí el Advanced. ¿Por qué? Porque este conocimiento en SQL, lo que va a hacer el Advanced es llevarte a un nivel avanzado. Te va a ayudar a hacer, por ejemplo, consultas más avanzadas para explotar la información de manera diferente. Te va a ayudar a hacer cubos de información. Entonces, voy a irme al Advanced. Te va a ayudar a poder hacer consultas de performance y tuning. Te va a ayudar a trabajar índices y particiones. Ahorita, cuando vayamos a ver el Advanced, vas a ver que el programa Advanced va más para ti que el BI, ¿no? Susan comenta, terminé la especialización de Power BI, voy en SQL intermedio, voy a empezar la especialización en Python Fundamental, soy egresada de la carrera de estadística y deseo entrar a un área de riesgos porque encuentro laboral en un área de corporate investment banking. Acá lo que Susan te recomiendo es nuestra especialización en credit scoring, ¿ya? Si ya tienes la especialización en Power BI, ya estás en SQL intermedio y vas por Python Fundamentals y ya tienes la base de estadística. Nosotros tenemos un producto en DMC que es la especialización en credit scoring, ya en score de riesgos, ya que te puede ayudar bastante en esto, Susan. Y también tenemos una de lo que es pricing analytics. Pero antes de pricing, Susan, sí, ahí las chicas o los chicos de comercial, Susan, creo que va más para la especialización de credit scoring, ya ahí porfa, para que puedan ayudarla en general con la consulta de Susan, ¿no? Fernando, tengo conocimiento básico de análisis de datos que recomienda seguir para que sea más dinámico el área. Fernando, te recomiendo aquí, si tienes un conocimiento básico de análisis de datos, ahí sí te recomiendo el BI Fundamentals. Acá lo que vas a ayudar a hacer es automatizar procesos, vas a poder trabajar herramientas Power BI ya a nivel ya básico, intermedio, vas a conocerlo, vas a llevarlo a un nivel de básico a intermedio. Aquí sí, Fernando, yo sí te recomiendo el BI Fundamentals para que puedas seguir avanzando, ¿no? John comenta, ¿no? Para ser analista en análisis de datos, ¿qué debería dominar parte de SQL y Python? Ya. Ahí, John, si yo ya sé SQL, si yo ya sé Python, lo que te falta ahí un poquito es Power BI, herramienta de visualización. Power BI, Tableau, Qlik, ¿no? Y ya cuando tengo esto en general, puedo avanzar ya a otros temas de Big Data en general, pero en la línea que tú me estás comentando, lo que seguiría son herramientas de visualización avanzada. ¿Por qué? Porque la visualización en reportes es muy, muy importante. Entonces, el BI Fundamentals es esto que estamos revisando. Y ahora paso justamente al Advanced Business Intelligence, que es el segundo programa. Primero, vamos a trabajar Warehouse Process, ¿no? Vamos a revisar cuáles son las metodologías y arquitecturas de las soluciones de BI, ¿no? Vamos a trabajar los warehouse, los datamarts, vamos a ver los modelos multidimensionales, ya vamos a partir pero ya desde un nivel rápido, ¿no? De básico para llevarlos a un nivel intermedio avanzado, ¿no? Para hacer procesos de warehouse, ¿no? Modelamiento multidimensional, poder ver cuáles son las estructuras más importantes y más relevantes para hacer warehouse, para poder hacer datamarts, ¿no? Entonces, esta es la parte inicial. Luego el curso de SQL, de Advanced SQL, ¿no? Acá lo que vamos a ver ya son códigos y son
el lenguaje SQL a nivel advanced. Vamos a ver, por ejemplo, cómo hacer filtrado, subconsultas, salas derivadas, manejo de variables, sentencias de control, manejo de expresiones, tipos de ordenamiento. Vamos a trabajar a nivel intermedio procedimientos, vistas, funciones, cursores, triggers, ¿no? Son cláusulas, ¿no? De SQL o tipos de SQL o que nos permiten trabajar de una manera más sofisticada para poder manipular los datos a nivel más sofisticado. Conozco SQL a nivel más avanzado para poder explotar los datos a nivel avanzado. Acá vamos a ver, y el tema avanzado va básicamente por lo que le estoy comentando, ¿no? Básicamente es esto, ¿no? Luego voy a trabajar el curso de cubos de información. Ahora voy a trabajar datos en cubos, ¿no? Estos modelos multidimensionales que aprendí en el curso 1, voy a poblarlos con información, voy a desplegar cubos de información, voy a utilizar y automatizar algunos procesos de cargas. Vamos a de repente integrar estos cubos con herramientas y plataformas de visualización. Los cubos de información terminan siendo la implementación en práctica de lo que es un proceso multidimensional. Acá vamos a ver cómo desplegarlo en una herramienta práctica, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Tenemos el curso de optimización de data optimization. Data integration, herramientas de integración y automatización de información. Acá voy a empezar a trabajar paquetes de integración, ¿no? De flujo de control, ¿no? De cómo jalar información de varios lugares, consolidarlos en el warehouse, llenarlos en un cubo de información, pero para poder hacer esto, vamos a utilizar, por ejemplo, el Integration Service, el SSIS, ¿no? Para poder integrar los datos. Es un servicio de integración del SQL Server que me permite jalar información y cargarla en los modelos de datos que yo voy a crear, ¿no? Visualization Tools, vamos a empezar a tener visualizaciones avanzadas de datos. Vamos a utilizar Power BI, vamos a utilizar Tableau, vamos a utilizar, ahora sí utilizamos Tableau, que es el segundo software, para poder tener una visualización de datos a nivel ya intermedio avanzado. Y acá yo ya no estoy diciendo qué cosa es Power BI, cómo hacer modelos o los dashboards básicos de Power BI. Acá yo ya empiezo a un nivel intermedio avanzado. En Tableau sí, de repente vamos a empezar de cero, porque la herramienta es nueva para todos, pero igual vamos a tener esta capacidad. Luego de esto vamos a ver algunas técnicas de Machine Learning básico, ya para entender mucho el mundo del Machine Learning a nivel fundamental. Ojo, este no es un programa de analítica de Machine Learning, es un programa de BI, pero acá les mostramos un poco el contexto de lo que es el Machine Learning y los usos que se dan a los datos. Big Data, acá también vemos ya un poquito del entorno de Hadoop, de Spark, de Scala, ¿no? De ver fundamentos del Big Data, de los datos no estructurados, ¿no? Acá también, de nuevo, es comentarles cómo es el mundo del Big Data en general, el mundo del proceso no estructurados, ¿no? El cloud, acá vamos a empezar a ver BI Cloud, ¿no? Cómo hacer un warehouse en la nube, vamos a ver cómo todo lo que estamos aprendiendo en SQL Server, ahora lo voy a trabajar en Oracle en nube, ¿no? Vamos a ver y a trabajar ETL, creación de data lake, vamos a trabajar en cloud storage, ¿no? Vamos a trabajar mucho de lo que es el servicio de datos e información o de SQL, ya no en entornos on-premise o entornos servidor, cliente-servidor, sino lo vamos a llevar a un entorno nube, ¿no? Y vamos a utilizar Google Cloud Platform para este taller. Ahora, tres temas bien importantes, ¿ya? Y que se escapan del tema técnico. Acá me dicen, Edwin, ya, ¿qué sigue luego? Yo ya sé técnicamente todo. Quiero ser jefe, quiero ser subgerente, quiero irme un poquito más arriba, quiero seguir avanzando. Vamos a ver tres temas bien importantes. Primero, gobierno de datos, data governance, ¿no? ¿Cómo se gobierna los datos en una organización? ¿Cómo hacer esta famosa cultura data driven en las organizaciones, ¿no? Entonces, acá es un curso no técnico, un curso justamente de gestión de gobierno de datos en las organizaciones, cómo implementar una cultura de data driven en las empresas, cómo implementar un modelo de gobierno de datos y cuál debe ser la estructura importante para hacer trabajar esto, cuáles son los frameworks importantes del gobierno de datos. Acá se va a trabajar el framework de DAMA, luego se va a ver un poco estos temas, pero acá es un tema ya de management, de cómo trabajar gobierno de datos a nivel management, ¿correcto? 11, vamos a ver metodologías ágiles aplicadas al BI. ¿Cómo gestiono ahora proyectos de BI, proyectos entre comillas, utilizando ahora Scrum, utilizando las metodologías ágiles, ¿no? Las metodologías ágiles son
aplican para muchos proyectos y para muchas funciones en las organizaciones. Ok, vamos a enfocarnos ahora al BI. Y acá vamos a ver esto con un profesor muy especialista del BCP que nos va a comentar esto adelante. Y algo importante, es un workshop, es el workshop de liderazgo de equipos de BI. ¿Cómo lidero? Y no necesariamente soy un jefe, ¿no? La diferencia entre jefe y líder, ¿no? El jefe tiene poder, el líder tiene llegada. ¿Cómo lidero equipos de BI eficientes, equipos de BI con un alto performance? Ya, acá vamos a ver un workshop para poder justamente liderar estos equipos de BI, que va a ser básicamente un taller con especialistas extranjeros. En su momento les comentaremos quiénes son. Tenemos justamente especialistas, tenemos especialistas que van a venir justamente en un taller de un día, invitados extranjeros, ya, para poder comentarnos cuáles son las mejores prácticas, a veces no solo de Perú, sino también de afuera, para poder liderar equipos de BI. Como les comentaba, ¿no? Acá yo me estoy yendo a un nivel ya arriba. Ya me estoy yendo un poquito ya a poder tener el espectro técnico. Ya completé el tema técnico. Perfecto. Ahora quiero ver un poquito el tema de management. Gobierno, Scrum y liderazgo de equipos para los temas avanzados de BI.